y odiado. Creo que no hay paz para los feos. Gambito. No, tiene razón. Aunque todos somos imperfectos y luchamos con nuestra capacidad de pecar, a nadie nos gusta que nos recuerde nuestra compartida debilidad humana. Mi apariencia no me lo facilita. ¿No te vuelve loco eso? Antes sí, pero luego encontré paz. Al dedicar mi vida a Dios, me dirigió a este lugar, donde valoran el carácter de mi corazón, no mi apariencia. ¿Pero de qué estás hablando? Somos mutantes. Dios nos olvidó hace mucho tiempo. No, amigo mío. Dios no abandona a sus hijos, humanos o mutantes. Nos acompaña en nuestros momentos felices y nos ayuda en los momentos dolorosos. ¿No? Si se lo permitimos. No me des esa clase de respuesta. Eso es basura. Lo he intentado. No creas que deseo eso. Y no necesito un sermón de un predicador de circo. ¿Me buscabas? No. Busco estar a solas. Somos parecidos tú y yo, enfadados con el mundo y con nosotros mismos. Mi dolor me obligó a buscar a Dios. El tuyo te alejó. No me hables de Dios. ¿Qué clase de Dios permitió que nos hicieran esto? Nuestra habilidad para entender los propósitos de Dios es limitada. Pero nos consolamos con el hecho de que su amor es ilimitado. Antes creía todo eso. Pero ya viví mucho. E hice demasiado. La vida siempre será difícil. Entiendo esto mejor que muchos. Sin embargo, las personas con fe creen que hay un Dios que los ama. Tantos pueden equivocarse. Abre tu corazón, Herr Logan. Te lastimaría mucho ver el mundo con diferentes ojos. Hermano, hay una muchedumbre que viene del camino de Neohers. Deben haber descubierto que estabas aquí. Y quieren cortarte en pedacitos. Dime, predicador, ¿qué propósito tiene Dios en esto? Neohers está aislado. La gente no sabe nada de mutantes. Tal vez he venido a ayudarles a abrir su corazón. Debo irme para que no hieran a nadie. ¿Huyendo, predicador? ¿Qué sucede? ¿Perdiste la fe? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me detestan? ¡Adelante, demonio! ¡Haz lo peor! ¿Por qué te detienes? ¡Te traicioné! ¡No me toca juzgarte, hermano Reinhardt! La pregunta es, ¿cómo te juzgará Dios? Mira a tu alrededor. Es el fruto de tu labor, no del mío. Señor, ayúdame. Me equivoqué. He pecado. ¿Qué he hecho? Gracias, amigos. Su presencia aquí fue una bendición. ¿Cómo que una bendición? Mira cómo quedó este lugar. Lo destruimos. No es así. El hermano Reinhardt entendió su trágico error y se arrepintió. Los del pueblo ya no me miran con temor en sus corazones. No hubo pérdidas de vida. Todas son razones que agradecer. ¿Y qué me dices del monasterio? Una gran tragedia. Pero solo era piedra y cemento. Lo que Dios ha fundado en nuestros corazones nunca podrá destruirse. Por Dios, no te entiendo. Toma. He marcado unos pasajes que podrás encontrar interesantes. No lo olvides, Herr Logan. Ojos diferentes. ¿Y si tienes razón? ¿Y si no existe nada más? Te daré las gracias, oh Señor. Porque aunque estés enojado conmigo y olvides tu furia y me consueles, confiaré y no tendré miedo.